e informe técnico de los equipos de laboratorio adquirido. Para ello, invitamos al doctor René Jesús Vargas Irure. Señor doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional de Altiplano, señor doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico, señor doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, reverendo padre Miguel Brix, representante de Pastoral Universitaria, señor doctor Evan Vera Vera Vera, director del Departamento Académico de la Escuela de Comunicación, colegas docentes, compañeros administrativos, señores estudiantes, público en general. El día de hoy nos hemos reunido para presentar los equipos adquiridos por la universidad para nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. La escuela cuenta con 455 estudiantes matriculados, tiene 34 docentes, 29 docentes nombrados y 5 contratados, de los cuales 17 cuentan con grado de doctor, 3 docentes tienen grado de magíster y 4 docentes cuentan con estudios de maestría. La labor académica no pudiera ser posible sin la participación de nuestros 4 compañeros administrativos, un secretario de escuela que apoya a la dirección de estudios y a la dirección de departamento académico, un bibliotecario que trabaja de 9 a 4 de la tarde y 2 laboratoristas que indistintamente cubren los turnos de la mañana y de la tarde. Tenemos un coordinador académico compartido con otras escuelas profesionales. Actualmente contamos con personal de limpieza provisional que solo atiende en el turno de la mañana y no de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, que surgió en 1983 para titular con periodistas a los periodistas prácticos adscritos a la Asociación Nacional de Periodistas, hoy viene formando profesionales en las áreas de periodismo, comunicación organizacional, antes relaciones públicas, comunicación para el desarrollo, publicidad y marketing y producción en medios. Cuenta con 16 laboratorios que han venido funcionando, todos por igual, pero con limitaciones impuestas por el avance vertiginoso de la tecnología. Tenemos el laboratorio de televisión 1 y 2, laboratorio de producción fotográfica, laboratorio de estudio de grabación, laboratorio de producción audiovisual y fotográfica, laboratorio de prensa, laboratorio de comunicación para el desarrollo, laboratorio de investigación, laboratorio virtual 1 y 2, laboratorio de diseño gráfico, laboratorio de relaciones públicas, entre otros. Hoy, gracias a la buena voluntad de nuestras autoridades aquí presentes y al apoyo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Proyectos e Inversiones, de Adquisiciones, Almacén y otras, perdonen si me olvido de algunas, se ha hecho posible este momento que quedará grabado en la historia de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. A continuación, narraré brevemente los actuados para la adquisición de los equipos. El trabajo de coordinación para la adquisición de equipos dio inicio en el mes de septiembre de 2021 con la reformulación del proyecto de equipamiento y con la actualización de las características de los equipos a adquirir. Año 2021, con la actualización de los costos y características de los equipos solicitados. Los equipos adquiridos se lograron gracias al proyecto que fue registrado bajo la denominación IOAR, Adquisición de Equipamiento de Laboratorio en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno. Estudio definitivo que fue aprobado a través de la Resolución Rectoral 0940-2022-R1 de fecha 18 de mayo del 2022 con el Código Único de Inversiones 2527-323 por el monto de 4.840.751 soles con 20 centavos. El 12 de junio del 2022, por resolución de canal número 309-2022 de Facultad de Ciencias Sociales 1, se designó los miembros de la comisión encargada de la adquisición de los equipos, conformada por el magíster Hernán Porto, el doctor Walker Aragón Cruz, la doctora Judy Janet Yucra Mamani, el magíster Víctor Pan Caparillo y la magíster Magda Ribana Flores Rodríguez. Esta comisión se reunió permanentemente de manera periódica para validar y o levantar observaciones realizadas por la Oficina de Proyectos. Hasta el momento, los equipos se adquirieron en dos etapas, unos por acuerdo marco y otras por compra directa. En la primera etapa, se logró adquirir casi en su totalidad los equipos priorizados, entre ellos CPUs, monitores, pantallas interactivas, impresoras, cámaras fotográficas, etc., llegando a 278 los equipos adquiridos por un monto total de 1.528.900 soles con 86 centavos. En la segunda etapa se logró adquirir 93 equipos por un monto total de 522.829 soles con 62 centavos. En su mayoría fueron los equipos priorizados, lo que hace un total de 2.051.737 con 50 centavos, faltando aún comprar equipos por un monto de 2.789.013 soles con 70 céntimos, con lo cual quedará cubierta nuestra demanda y se garantizará la formación académico-profesional de nuestros estudiantes. Es preciso mencionar que los equipos que fueron internados en almacén fueron revisados por dos docentes especialistas, expertos en el tema pertenecientes a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social. Me estoy refiriendo al licenciado Dulio Palomino Asqui y al magíster Víctor Pan Caparillo, con la asistencia del servidor administrativo, señor Alberto Apaza Condori. En la verificación de los equipos, también participaron especialistas de la OTI, quienes verificaron las órdenes de compra según las características de los equipos, los cuales, al igual que los miembros verificadores de la escuela, dieron su conformidad. Asimismo, es menester informar que durante el proceso de compra se formó una subcomisión integrada por docentes, por los docentes magíster Percy Bailón, licenciado Dulio Palomino y por el magíster Víctor Pan Caparillo, quienes actuaron de acuerdo con los procedimientos de la ley para la compra. Los equipos adquiridos fueron los siguientes. Por acuerdo marco, se compró unidad central de proceso CPU, 55 unidades también de monitores a color de 27 pulgadas, una impresora, tres pantallas interactivas, dos impresoras a inyección de tinta color, dos impresoras digitales, un televisor LED de 48 pulgadas. Un sistema de proyección multimedia, una pantalla ecran para techo, un calibrador para fotocalorímetro, dos cámaras fotográficas profesionales, dos trípodes de aluminio para filmadora, dos equipos de luces portátil LED, siete cámaras de video de resolución 4K, y un vehículo aéreo no tripulado, dron.
uno de los cuales lo estamos viendo en estos momentos. Tres equipos de luces portátil, un estabilizador de cámara, dos cámaras fotográficas digitales de 45 megapíxeles, cuatro cámaras fotográficas digitales de 30 megapíxeles, un lente para cámara fotográfica digital, un lente para cámara fotográfica digital de igual manera, y otro lente para cámara fotográfica digital de 85 milímetros. Un lente para cámara fotográfica digital de 200 a 500 milímetros. Un lente para cámara fotográfica digital de 200 milímetros. Tres flash para cámara fotográfica digital profesional. Un trípode de aluminio para filmadora. Un portafondos portátil para fotografía. Una caja de aluminio de luz para fotografía. Un fondo para fotografía de algodón de 3 metros por 6 metros, un trípode para cámara fotográfica, un trípode metálico para cámara de video, un trípode metálico para cámara de video, un monitor grabador de video de 7 pulgadas, dos maletas en general de plástico para cámaras de televisión. Y la lista continúa. Una cámara de video de seguridad con audio, 10 cámaras fotográficas digitales tipo reflex, un brazo de aluminio para trípode de cámara fotográfica, 8 grabadoras de mano portátil de 4 canales, 4 micrófonos inalámbricos para cámara de video, 2 equipos de sonido de 240 watts, 2 micrófonos inalámbricos de mano dual, una mezcladora digital de sonido, un micrófono de condensador, 4 pedestales para micrófono, 3 pedestales para micrófono, pedestal para micrófono de mesa. Nueve micrófonos de condensador, 2 parlantes amplificador portátil, 2 procesadores multiefectos profesional, 4 convertidores interfaz de audio, 3 grabadoras digitales, un micrófono inalámbrico transmisor tipo solapero, un micrófono, 4 micrófonos alámbricos, un micrófono inalámbrico transmisor tipo solapero, un switcher de video digital de emisión, 6 parlantes en general, mayor a un... Nueve convertidores interfaz de audio, un parlante amplificador portátil, 2 megáfonos, un equipo de radio, un reproductor de DVD, CD, VCD, 3 radiotransmisor receptor, 3 parlantes para computadora con subwoofer de 25 watts, 3 audífonos con Bluetooth, una mezcladora digital de sonido, una consola para control de audio, 5 brazos extensibles con ajuste clip abrazadora, un parlante, 2 parlantes en general y 5 audífonos profesionales. Estos son los 278 equipos que se ha comprado por un monto de 1.528.907 soles con 86 centavos. Y en la segunda etapa se compraron se logró comprar por un monto de 500.000 soles 25 unidades centrales de proceso, CPU, 25 monitores a color 27 pulgadas, 2 cámaras de video resolución 4K, 4 micrófonos inalámbricos para cámara de video, 2 trípodes metálicos con cabezal hidráulico, Dolly, 3 trípodes de fibra de carbono para videocámara, 2 cajas de aluminio de luz para fotografía, un portafondos portátil para fotografía, una cámara fotográfica digital tipo reflex, un acumulador de energía equipo de UPS, 4 estabilizadores de cámara, un sistema de proyección multimedia, proyector multimedia, una cámara fotográfica digital de 32.5 megapíxeles, una cámara de video de seguridad con audio, 2 equipos de posicionamiento GPS navegador, un vehículo aéreo no tripulado dron, 2 vehículos aéreos no tripulados dron, 5 trípodes para cámara fotográfica y 10 pedestales para micrófono de mesa. Son 93 equipos comprados por un monto de 522.829 soles con 62 centavos.
todos estos equipos, a partir de hoy, estarán a disposición de los cursos talleres y de los laboratorios que en esta oportunidad han sido beneficiados con estas adquisiciones. Pareciera que nuestras demandas han sido totalmente cubiertas, pero aún así son insuficientes, pues de lo considerado en el proyecto inicial, se tuvo que priorizar la compra de los equipos. Algunos laboratorios no se han equipado convenientemente debido a que la compra iba a ser progresiva. Y en una primera etapa y segunda etapa se estaba priorizando algunos laboratorios. Luego se tiene que seguir con los laboratorios que se han implementado mínimamente o que no se han implementado. Por ello, es que esperamos que nuestras autoridades aquí presentes estén apoyando y tengan a bien continuar con la compra de equipos faltantes, pues de los 4.840.000 soles con 751 soles que considera el proyecto aprobado con resolución rectoral 0940-2022 de fecha 18 de mayo de 2022, solamente se ha ejecutado el 42%, faltando ejecutarse el 58% aproximadamente. Antes de terminar, quiero agradecer a la Oficina de Proyectos e Inversiones por todo el apoyo brindado y por el interés manifiesto, así como a cada una de las instancias que han tenido que ver con nuestra implementación y también a los docentes de la escuela, quienes desde un inicio contribuyeron a la elaboración del proyecto y a las comisiones de adquisiciones y de verificación de los equipos, quienes se dedicaron íntegramente para el logro de esta implementación que aún falta concluir. Vayan también mis agradecimientos para la Oficina de Tecnología e Informática, OTI, que tuvo a bien apoyarnos con sus especialistas en la verificación de los equipos adquiridos. También quiero agradecer al personal de almacén y a nuestros laboratoristas por habernos apoyado en esta difícil empresa. Todo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras autoridades aquí presentes, especialmente nuestro rector, el doctor Paulino Machaca Ari, a quienes en nombre de la familia de la Escuela Ciencias de la Comunicación Social expreso mi más sincero agradecimiento por el apoyo brindado. Aún falta mucho por hacer e impetramos a nuestras autoridades para que en el más breve plazo se complete la ejecución del proyecto IOAR y que además se haga eco de nuestra solicitud de construcción de nuestro pabellón administrativo, pues valgan verdades, ya es tiempo que nuestra escuela profesional cuente con una infraestructura que satisfaga las necesidades que exige la implementación de los planes de estudio aún vigentes en nuestra escuela profesional. Nuestra infraestructura ha quedado obsoleta. Faltan aulas, faltan ambientes administrativos, no tenemos salas grados ni centro de documentación. Nuestra biblioteca, que en este semestre está inaugurando una nueva estantería, ha quedado insuficiente, entre otros aspectos, que haremos conocer en su oportunidad. Asimismo, dignas autoridades, es preciso solicitarles que pongan el servicio de Internet en este edificio, pues aún no se cuenta con ello. Informarle también que nuestro edificio, donde están nuestros laboratorios, no cuentan con el servicio de Internet. Por lo demás, dignas autoridades, plana docente, compañeros administrativos, señores estudiantes, público en general, quedo muy agradecido con ustedes por haberme escuchado en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor René Jesús Vargas Irune, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Anunciamos también la participación del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAPUNO, que cabe destacar también es comunicador social, el doctor Félix Huanca Rojas. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Vaticano. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Vaticano. Doctor René Vargas y estudios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Doctor Lanitarea, director del Departamento de la Escuela de Comunicación Social. Señores docentes, señores estudiantes, compañeros administrativos, y en este instante yo quisiera indicar que este proyecto se ha puesto en marcha gracias a la resolución que ha emitido
el rector de la universidad, el doctor Paulino Machaca Ari. Caso contrario, no se hubiera dado comienzo a esta implementación de laboratorios. Bien, entonces hemos tenido esa oportunidad de que un docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación sea autoridad de la Universidad Nacional del Altiplano para poner en marcha este equipamiento, por lo que yo estoy bien reconocido por ese gran apoyo que ha brindado el rector de nuestra universidad a nuestra escuela, por ser también familia de la escuela, es docente de nuestra escuela, por lo cual yo agradezco públicamente por este apoyo brindado y en todo el proceso de implementación. Asimismo, cuando se han adquirido los equipos, el suscrito en mi condición de decano, personalmente hemos ido con el profesor Julio Palomino, con el profesor Víctor Panca, con el profesor Hernán Porto y el compañero administrativo Alberto Apaza a las oficinas de les dije que a partir de hoy día, todos los días ustedes van a recoger los equipos y han cumplido esa labor eficientemente. En ese sentido, mi público reconocimiento a esos colegas y al compañero Alberto por haber culminado todo este proceso. Eso hemos empezado desde el mes de agosto del 2022 y se ha concluido recién algunos días atrás. Y dentro de unos instantes, al final de esta ceremonia, señores estudiantes, ustedes observarán los equipos, los laboratorios, vamos a ver. Y realmente es un equipamiento muy importante para la escuela, para la formación académica de calidad de los estudiantes. Entonces, también seguimos con otro sueño que de repente el señor rector va a anunciar, porque siempre estamos soñando. Por ejemplo, ustedes en el sitio que estamos ubicados, esto tiene que ser remodelado, tiene que ser arreglado, un bonito parque para poder ingresar a nuestros laboratorios. Entonces, muchos otros aspectos que estamos coordinando con el señor rector se va a hacer más adelante. En ese sentido, jóvenes y señoritas estudiantes, invocamos a que ustedes hagan uso eficiente de estos laboratorios. Estos laboratorios son de ustedes, es para vuestra formación académica. En ese sentido, tienen que utilizar los laboratorios, ¿no? Y esos equipos están para usar. Ningún docente puede reservar, no, este equipo no se utiliza. Tienen que utilizar todos los equipos en los laboratorios. En ese sentido, se les invoca también, eso sí, tener cuidado, porque estos equipos tienen que servir para otras promociones, para otras generaciones de estudiantes que van a llegar a nuestra escuela profesional. Y finalmente, reiterar mi agradecimiento a las autoridades universitarias que nos han apoyado en este proceso de equipamiento. Gracias. Fuerte las palmas para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy bien, llegamos a la parte medular del programa del día de hoy y vamos a anunciar en las palabras centrales al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, que dicho sea de paso, es el primer rector comunicador en la historia del Perú, a quien recibimos con fuertes palmas. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor René Vargas Iruri, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Doctor Edan Vera, director del Departamento Académico. Distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes.
después de muchos años, desde la creación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, nunca se ha equipado a los laboratorios por este monto. El año 2022 hemos dispuesto el equipamiento de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación con un presupuesto de 4.840.000 soles. Un presupuesto significativo para equipar los laboratorios con equipos modernos, con tecnología de última generación, para que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación tenga laboratorios bien equipados y pueda lograr, después de la acreditación nacional, la acreditación internacional y garantizar la formación profesional de alta especialización y una educación de calidad para que nuestros egresados sean profesionales probos, competitivos, calificados y puedan ejercer su carrera en cualquier región del país y en el cualquier país del mundo. La profesión de la comunicación es universal y por eso cuando visitamos a San Marcos, cuando visitamos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando visitamos a la Universidad del Río de Janeiro, cuando visitamos a otras universidades del mundo y vemos que la formación profesional es adelantado y por eso tomamos la decisión en la Universidad Nacional del Altiplano junto con el señor vicerrector académico, el señor vicerrector de investigación, para mejorar sustancialmente la calidad de la formación profesional en la Universidad Nacional del Altiplano. Mejorar sustancial y significativamente, innovar, modernizar para estar a la altura de otras universidades del mundo. Y por eso hemos dado el buen comienzo de equipar los laboratorios de todas las escuelas profesionales. El 2022 iniciamos con 14 escuelas profesionales y uno de ellos de prioridad ha sido la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación con 4.840.000 soles. Un presupuesto nunca desde la creación de la escuela se ha otorgado a la escuela para equipar los laboratorios. Tampoco debe ser testigo el profesor Fermín Gómez, que ha sido el primer profesor de esa escuela, nunca se ha equipado los laboratorios con ese monto. Ahora, como nunca antes, hemos asignado un presupuesto significativo para equipar los laboratorios y para garantizar una formación no solo teórico, sino con aplicación práctica para nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Jóvenes, se ha comprado equipos tecnológicos de última generación, tanto para los laboratorios de televisión, de sede televisión, para laboratorios de multimedia, equipos, drones, cámaras de video, cámaras fotográficas, 75 nuevas computadoras que va a servir para el laboratorio de multimedia, laboratorio de marketing y publicidad, para el laboratorio de comunicación para el desarrollo. Y se ha comprado equipos que van a servir para el desarrollo de la escuela de comunicación. En ese sentido, jóvenes, distinguidos colegas docentes, hagamos uso en la formación profesional de estos laboratorios que se ha implementado para la escuela de comunicación y para garantizar una formación profesional de alta especialización, una formación profesional con una educación de calidad, una formación profesional competitiva, porque los tiempos han cambiado. Vivimos tiempos de cambio, tiempos de calidad, tiempos de meritocracia.
Y por eso la Universidad Nacional del Altiplano ha puesto prioridad número uno, equipar los laboratorios de las escuelas profesionales. Hoy iniciamos con la entrega oficial de estos equipos de laboratorios y vamos a seguir continuando en los siguientes días con la entrega de laboratorios a otras escuelas profesionales. Y para este año igualmente se ha asignado un presupuesto significativo para seguir equipando los laboratorios y también para construir el parque científico tecnológico, porque allí tenemos previsto instalar los mejores laboratorios del Perú, laboratorios certificados internacionalmente, que no solo van a servir para la formación profesional, sino también estos laboratorios hacen mucha falta en la región de Puno para contribuir al desarrollo de Puno y el Perú, así como tienen las otras universidades del mundo que trabajan directamente universidad y pueblo, universidad y empresa, universidad y Estado. Y creo que estos tiempos van a llegar al Perú y a Puno especialmente, porque tenemos que formar profesionales útiles para la sociedad, tenemos que formar profesionales emprendedores, tenemos que formar profesionales no solo para ser empleados, sino para ser empresarios, promotores del desarrollo, que contribuyan realmente a la solución de los grandes problemas de la sociedad, para que desarrollen la investigación científica para resolver los problemas de la región de Puno. Y en ese sentido, distinguidos colegas, hoy haremos la inauguración, laboratorio por laboratorio y con equipos modernos para el servicio de la educación de la juventud y especialmente de la educación de los hijos del pueblo. Somos una universidad pública, garantizamos la gratuidad de la educación, pero también garantizamos la calidad de la educación. Y en ese sentido, también hablaba del sistema de internet. Hemos suscrito un convenio internacional con la empresa global Huawei. Y esta semana que pasó, llegaron los técnicos de Huawei a la Universidad de Puno. Y conjuntamente con los responsables de la Oficina de Tecnología de la Información, han recorrido todo el campus de la universidad. Han visitado escuela por escuela, facultad por facultad, para luego, después de este primer proceso, se va a presentar el expediente definitivo para que la Universidad de Puno tenga la mejor tecnología, tenga internet de alta calidad, de alta velocidad, internet 5G con tendencia a internet 7G en todo el campus de la universidad para el acceso libre de estudiantes y docentes. Y no va a faltar internet, va a estar internet en las aulas, en los laboratorios, en la biblioteca, en la oficina, en el comedor universitario, en el local grande del salón de eventos, en el auditorio magno, en el estadio, en todo el campus de la universidad van a tener internet de alta velocidad como nunca antes. Estamos trabajando para ser una universidad de gran prestigio, no solo del Perú, sino una universidad de prestigio de América Latina y del mundo. Los retos que tenemos son grandes, el desafío es enorme, porque estamos trabajando con nuevos paradigmas de la educación. Y por eso, jóvenes, el día de hoy me alegra de volver nuevamente a la Escuela de Comunicación, a la Gran Facultad de Ciencias Sociales, una facultad histórica en la Universidad Nacional del Altiplano. Y también nos satisface haber nombrado a nuevos docentes en esta escuela profesional. Hemos nombrado buen número de docentes y con eso tenemos una selecta plana de docentes con posgrado
maestría y doctorado, lo que garantiza la calidad de la formación profesional. Y también se ha contratado profesores jóvenes y creo que esa experiencia de antigüedad y juventud va a dar buenos resultados en la calidad de la formación profesional. Y también, jóvenes, anunciarles que la universidad, así como ha liderado la acreditación nacional a través de CINEACE, hace 5 años atrás, que más de 26 programas académicos lograron su acreditación a nivel nacional. Ahora apostamos, así como San Marcos, la UNI, otras universidades de América Latina, por la acreditación internacional. Y por eso el año 2022 lograron su acreditación internacional 2 escuelas profesionales, Minas, Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Este año están en proceso de evaluación externa 8 nuevas escuelas profesionales. Y comunicación no puede quedarse atrás. Tiene que lograr su acreditación internacional. Y para ello apoyaremos con el contrato de consultora internacional para que pueda lograr su acreditación internacional la Escuela de Comunicación. Y creo que lo va a lograr porque ahora tenemos laboratorios modernos. Y es más, a nuestro profesor Percy Gómez Bailón lo hemos encomendado en un viaje de estudio a la capital de la República y pronto está viajando a Europa. ¿Para qué? Porque es el responsable de Televisión Universitaria y Radio Universidad. Queremos cambiar, hacer reingeniería en Centro de Comunicaciones de la Universidad para que Radio y Televisión Universitaria sea de la Escuela de Comunicación, sirva para las prácticas, pero sea un medio de comunicación al servicio de la educación del pueblo de la región de Puno. Sea un medio de comunicación, un modelo referente, y por eso queremos cambiar toda la tecnología de ese medio de comunicación para que sea televisión digital, radio digital, y se está comprando un transmisor para radio AM de 10 kilos, para que seamos la mejor radio de la región de Puno, para que la televisión digital universitaria no solo llegue a las 13 provincias de la región de Puno, llegue a Arequipa, a Lima, al norte y América del Sur y a nivel del mundo. Y estamos en esa capacidad y por eso se va a invertir un presupuesto significativo para cambiar todos los equipos de Televisión Universitaria y Radio Universidad, que va a estar al servicio de los jóvenes de generación en generación. Y no solo eso, tenemos grandes otros proyectos y también para la Escuela de Comunicación. He tomado nota del pedido del director de la escuela y también la realidad es que la Escuela de Comunicación se ha creado, pero siempre le han asignado una infraestructura de reapertura de la universidad. Una infraestructura cuando ha utilizado la primera escuela, la primera facultad de ciencias agrarias, la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y creo que comunicación, cuando alguien participa en los congresos nacionales o en los congresos internacionales, ve que están no solo bien equipados, sino tienen una moderna infraestructura. ¿Y por qué no podemos construir acá en Puno? Todo es posible y vamos a iniciar el proyecto, el perfil del proyecto para la edificación de la nueva infraestructura de la Escuela de Comunicación. Y creo que eso va a ser el trabajo comprometido de todos, docentes, estudiantes y graduados. Todos tenemos que trabajar por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Todos tenemos que estar comprometidos con el futuro de la Universidad Nacional del Altiplano. En ese sentido, tenemos varios proyectos en cartera y una de las prioridades va a ser la Escuela de Comunicación.
Por lo demás, colegas docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, hoy hacemos la entrega oficial de estos nuevos equipos para el funcionamiento eficiente, óptimo, de los laboratorios de alta especialización de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Fuerte las palmas, por favor. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, saludamos nuevamente a los medios de comunicación quienes nos acompañan el día de hoy e invitamos a nuestras principales autoridades para el rompimiento de chompa, corte de cinta y bendición de ambientes y equipo, por favor, en puerta principal. Muy bien, invitamos al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para el rompimiento de la chomba. Fuerte las palmas, por favor. Del mismo modo, lo invitamos para el corte de la cinta de ingreso a los laboratorios de alta. E invitamos también al ingreso de los laboratorios de televisión. En esta oportunidad son 11 los laboratorios. Invitamos al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, para la de laboratorio 181, laboratorio de televisión 1. Se han adquirido para esta escuela profesional de la Universidad Nacional del Altiplano. Cámaras. Laboratorio de televisión. ¿Ya? Una bendición, padrecito, para que ese equipo dure. Señor rector, señores vicerectores, señor decano, señores autoridades, señores profesores, estudiantes, personas administrativas. Entonces vamos a pedir una bendición para todos los nuevos equipos. Entonces así, Dios de amor, rezamos en este día alegre que celebramos todos esos nuevos equipos, todo ese recorrido de tiempo que se han ido para lograrlo, los esfuerzos de muchas personas. Te damos gracias, Señor. Y también, Señor, en este día celebramos la gran misión de las ciencias de la comunicación, todo lo que significa la comunicación, lo que significa unirnos, lo que significa estrechar manos y redes,
comprendernos uno al otro, lograr sumar esfuerzos. También lo que significa todo lo que es la lealtad a la verdad. Estoy pensando que en los últimos tiempos se siente tanto las noticias falsas, fake news, como se dice, como se ve la importancia de superar mentiras y manipulaciones mediante la honestidad y mediante la verdad. Entonces, felicitamos todo el aporte de esta facultad, de esta escuela, para promover así comunicación y verdad. Y así entonces también cómo se ve enfrentar los nuevos retos para la comunicación. Y no solamente mirar hacia atrás, sino mirar hacia el futuro. Y así esperamos que esos equipos logren así ayudar en la profesionalización de cada estudiante que viene a las comunicaciones. Así, Señor, pedimos bendiciones para todos los equipos. Pedimos, Señor, que tú transformes este agua para que sea agua bendita, que mediante este agua entonces podemos acoger tu amor y tu protección. Eso pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, con eso vamos a proceder a hacer bendiciones. Para acá. Comenzamos por aquí. Con todo pase. Ya. A ver. Hola, sí. Bien, y de esta manera la Universidad Nacional del Altiplano viene cumpliendo con esta importante inauguración de los laboratorios de alta especialización. Queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación que se han dado cita a poder dar cobertura a este importante acto protocolar de inauguración. De investigación de la Universidad Nacional de Altiplano, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, para el corte de cinta del laboratorio número 2 de televisión. Bueno, indicar que esta inauguración se da por primera vez en la historia de la Escuela Profesional de la Comunicación. Un importante valor que los equipos de comunicación vamos a detallar uno a uno. Es parte también de la presente gestión de gobierno universitario, encabezado por el doctor Paulino Machaca Ari como rector, y también parte de la plana docente, la selecta plana docente. Bueno, en estos precisos momentos, nuestras autoridades universitarias, conjuntamente con las autoridades de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, ingresan al segundo laboratorio de televisión. Ahí van apreciando uno a uno los equipos, seguramente para alegría y beneplácito de la juventud estudiosa, de los futuros profesionales en ciencias de la comunicación. Una carrera pionera también, que en su momento fue acreditada por el Sistema Nacional de Educación Superior Universitaria, SINEACE. En la actualidad viene trabajando los nuevos modelos de acreditación internacional con diferentes acreditadoras internacionales. También indicar que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social apunta a ser la mejor escuela de comunicación a nivel nacional con la dotación de estos importantes equipos de comunicación. Siendo las 11 y 30 de la mañana, escúchanos en 92.9 frecuencia modulada en Radio Universidad y visítanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. A continuación, el detalle de las noticias. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca Ari, presentó e inauguró el equipamiento tecnológico de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social.
A horas 10:30 de la mañana del día miércoles 19 de abril, la autoridad universitaria en compañía de docentes y estudiantes inauguraron la implementación tecnológica de dicha escuela profesional. Dicho equipamiento tecnológico servirá para que los estudiantes logren alcanzar sus competencias profesionales, desarrollando prácticas de producción en las áreas de comunicación para el desarrollo, periodismo, diseño gráfico, radio y producción audiovisual, tal y como lo establece su plan de estudios. Cabe recalcar que dicha inversión en tecnología supera los 4 millones de soles y es una de las inversiones más importantes en la actual gestión universitaria. Continuamos con la información. La Universidad Nacional de Altiplano viene organizando el octavo concurso universitario en homenaje al 65º año de reapertura institucional. Dicho evento se llevará a cabo el próximo 28 de febrero. 151 Laboratorio de Producción Fotográfica. Para ello, invitamos al director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el doctor René Vargas Hilde. Es el laboratorio de producción fotográfica de Foro Loco. Una foto oficial. Para el carnet universitario, un estudiante, para la foto principal. Acá vemos parte de la organización que también se entrega en esta fotografía. Fotográfica. Bueno, agradecemos también la presencia de cada uno de la selecta plana de docentes que compone la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, así también el personal administrativo que da el soporte técnico asistencial para la realización de las diferentes actividades académicas al interior de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Un día histórico para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación el día de hoy, con la inauguración de estos modernos equipos, que a continuación continuamos detallando. Micrófono inalámbrico para cámara de video, maletas en general, fondo de fotografía en algodón, portafolios portátil, sistemas de iluminación multimedia, sistemas de proyección, lente para cámara fotográfica de diferentes milímetros, cámara fotográfica profesional, calibrador para fotocolímetro, impresora digital, impresora inyección a tinta, cámara fotográfica, brazos de aluminio para trípode, entre otros componentes que encierra pues, los equipos de ciencias de la comunicación actualmente inaugurados por las autoridades universitarias. Imágenes que llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. A pasa para el cortado de cinta. Felicitaciones, las palmas. Una nueva computadora.
Muy bien, continuamos con el recorrido e inauguración de los laboratorios de alta especialización. Este es el segundo laboratorio del segundo nivel y nos referimos al laboratorio de prensa. Para el cortado de cinta invitamos al doctor Elandic Vera Vera, jefe de departamento de la escuela profesional. Muchas gracias. Bueno, es un acto. A mí me da mucha alegría como profesor antiguo de la escuela, que la escuela ahora haya pasado a una nueva etapa, ¿no? Tal como indicó el señor rector. Ahí es que lo haré en nombre de la plana docente. Muchas gracias. ¿Cuántas décadas hemos esperado? Haber hecho esto es un tema histórico de más de 10 años, conseguir que se construya los expedientes técnicos, trabajar el diseño para que ustedes tengan en este mundo de inteligencia artificial y de realidad aumentada, son retos muy grandes y la tecnología que se tiene definitivamente les va a ayudar a este nuevo mundo, porque ya nosotros los estamos ya mayores, que somos analógicos, se nos hace difícil, pero para ustedes esto es fácil. Entonces el reto es y ustedes en realidad en el uso de estos laboratorios. Tú vas a inaugurar, pues. A ver, adelante, doctor Guarque. A nombre de los estudiantes, quiero darle el agradecimiento por permitirnos utilizar estos equipos de última tecnología. En el caso de hoy es un estudio fotográfico el cual está implementado con cámaras fotográficas de última generación, flashes de rebote, flashes de relleno y un fondo en el cual los estudiantes van a poder realizar todas sus fotografías. Anteriormente nosotros, cada uno tenía su propio equipo individual, pero en este caso teníamos la limitante en tener este tipo de implementación y de tecnología. Como verán, los estudiantes anteriormente han hecho este tipo de trabajos que lo estamos exhibiendo en la pared y bueno, gracias a esta tecnología vamos a superar estos cuadros que ustedes están apreciando.
nuevamente a nombre de los estudiantes de tarea de producción fotográfica y también al curso de fotografía, muy agradecidos por habernos implementado estos equipos que tanto necesitamos. Muchas gracias. Seguidamente aquí se pueden apreciar, también nos han implementado, el ambiente de acá es una impresora de alta resolución de formato grande, el cual los estudiantes van a poder imprimir. Bueno, podemos apreciar ya nuestras señores autoridades, al señor rector, también al profesor Walker Aragón Cruz, especialista en el área de fotografía, que viene explicando cada uno de los laboratorios para ciencias de la comunicación. Sin la necesidad de utilizar un laboratorio de impresión fotográfica. Podemos apreciar ahí conjuntamente al señor rector. Es una impresora de alta resolución y de formato grande. Así los estudiantes van a poder imprimir fotografías de gran tamaño, el cual en la ciudad de Puno no existe este tipo de implementación y de tecnología. Entonces, muchas gracias por la implementación de estos equipos. Bueno, continuamos apreciando uno a uno los laboratorios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Ahí podemos apreciar a las diferentes cámaras fotográficas digitales. Podemos apreciar a lo que respecta a la iluminación correspondiente de estos modernos laboratorios. Podemos apreciar también a nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Paulino Machacari, encabezando este recorrido uno a uno con cada uno de los laboratorios. Bueno, vamos a pasar al tercer nivel, donde también tenemos algunos de nuestros laboratorios que recientemente vienen siendo inaugurados. Estamos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano, siguiendo de cerca este día histórico para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, donde se viene inaugurando uno a uno los diferentes ambientes con lo que cuenta ya la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, que por cierto también cuenta con una infraestructura moderna. Señores autoridades, público presente, tengo bien de presentarles el laboratorio virtual número 1 y vamos a invitar para el cortado de cinta al magíster Víctor Raúl Panca, coordinador de laboratorios de la Escuela Profesional. Bueno, creo que este es un gran logro para la carrera, ¿no? Yo también soy egresado de la carrera y creo que se ha mejorado bastante el tema de equipamiento. Hay que recordar que son laboratorios, no talleres. Laboratorios porque se experimentan de diversas formas, con iluminación, con colores y todo lo que tiene que ver con la parte creativa, de producción, etc. Entonces, diciendo esto, doy por inaugurado el uso de estos laboratorios para el beneficio de los equipos. Víctor Panca en esta ocasión, docente responsable del área de laboratorios, que viene presenciando uno a uno estas modernas computadoras. Seguramente será el uso didáctico de taller gráfico, lógicamente también con su televisor plasma, seguramente también de falta de utilidad. ¿Nos podría comentar, por favor, Víctor, qué nos estamos haciendo? Bueno, tenemos computadoras que van a servir no solamente para el área de todas las áreas, ¿no? Todos los talleres, el geográfico, multimedia, desde todas las computadoras tienen la misma potencia de los laboratorios. ¿Qué es lo que estamos apreciando? Bueno, tenemos computadoras que van a servir no solamente para el área de todas las áreas, ¿no? De todos los talleres, sino también van a servir para el área de diseño gráfico, multimedia, ya que todas las computadoras tienen la misma potencia de los laboratorios que están en las salas de producción, de audio, de video. Tienen las mismas características y van a ser usados por todos los laboratorios, por todos los talleres que se tienen en la Escuela Profesional. Podemos apreciar modernos equipos que van conjuntamente con la tecnología de punta que podemos apreciar aquí en el marco de la inauguración de estos laboratorios y gabinetes y equipamiento, moderno equipamiento de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. A la vanguardia también de la tecnología de las comunicaciones a nivel nacional. Ahí podemos apreciar también nuestro reverendo padre también de la pastoral universitaria bendiciendo uno a uno
los equipos correspondientes. Somos Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, transmitiendo en vivo desde los laboratorios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Vamos a personarnos al siguiente laboratorio. Bueno, vamos con el siguiente laboratorio. Muy bien, damas y caballeros, tengo a bien en esta oportunidad de presentar el aula número 139, laboratorio 154, laboratorio de diseño gráfico. Y para ello invitamos al presidente de la Comisión de Adquisición de Equipos, el magíster Hernán Porto Bravo, para también el cortado de cinta. Muchas gracias. Docentes, estudiantes, ¿no? En calidad de presidente de la Comisión de Adquisiciones de los Equipos del Laboratorio, voy a dar el permiso para poder cortar la cinta. Docente Hernán Porto Bravo, también de la Escuela de Comunicación y presidente de la Comisión de Adquisiciones, el día de hoy hace apadrina este importante laboratorio. Seguimos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros estaremos retornando en breve también con el acto de clausura. Podemos apreciar modernos equipos de laboratorios que a partir de la fecha serán de uso de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, sus estudiantes. Bueno, esto es parte también del moderno equipamiento que genera la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Un día histórico seguramente para todos los que formamos parte de esta gran escuela profesional, orgullosos egresados comunicadores sociales. Computadoras que ya se encuentran correctamente patrimoniadas, seguramente ello será de sumo cuidado también por parte de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Continuamos visitando los laboratorios el día de hoy. Colegas, estudiantes, en esta oportunidad presentamos el laboratorio de publicidad. Como seguramente han podido apreciar los demás laboratorios, están implementados y para el uso de todos ustedes, queridos estudiantes, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo nosotros como docentes para poder apoyar la gestión y apoyar de que se pueda hacer esta adquisición de equipos. Felicitamos al doctor Paulino por este apoyo a la escuela y bueno, el ambiente es para el uso de los estudiantes. Seguramente esto va a ayudar mucho a su formación profesional. Muchas gracias. De esta manera, el doctor Dulio Palomino Aski, docente también especialista en el área de producción audiovisual de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, se permite hacer el corte de la cinta respectiva como padrino también de lo que respecta el laboratorio de publicidad, el laboratorio 193 de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Ahora sí, vamos a proceder a ingresar a estos ambientes conjuntamente con nuestras autoridades universitarias. Ahí podemos apreciar el moderno mobiliario también con el que cuenta el laboratorio de publicidad. Parte también de las diferentes áreas de alta especialización que tienen, bueno, nuestros futuros profesionales de la comunicación.
Laboratorio de Publicidad. También nos acompaña el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Félix Juan Carrojas, siguiendo de cerca también este moderno laboratorio, que así podemos apreciar los modernos equipos con los que cuenta este importante laboratorio, mientras también van posando para la cámara correspondientes, agradeciendo a los diferentes medios de comunicación también que se han dado cita y dan cobertura a este importante hecho histórico para la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ahí podemos apreciar equipos de alta especialidad, ¿no? De acorde. Doctor Paulino, brevemente, por favor, estamos en vivo para Diarios y Fronteras. El día de hoy se hace esta entrega para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, son muchos años, como han indicado los docentes. ¿Se nos puede dar algunos detalles, por favor? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto es el monto de lo que se ha entregado el día de hoy? Y obviamente esto, ¿para qué va a servir? Obviamente va a redundar en el beneficio de los estudiantes. Mira, la Universidad Nacional del Altiplano se pone a la vanguardia con el desarrollo tecnológico y estamos trabajando para potenciar y mejorar la calidad de la formación profesional. Hoy hacemos la entrega oficial de equipamiento de laboratorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social con tecnología de última generación. Es el comienzo, en los siguientes días vamos a ir entregando el equipamiento de laboratorios de otras escuelas profesionales. La Escuela Profesional de Comunicación se ha equipado con un presupuesto de 4.800.000 nuevos soles. Desde su creación nunca se ha equipado a la Escuela de Comunicación. Este es por primera vez histórico para la Escuela de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales equipar con tecnología de vanguardia de desarrollo tecnológico para que los estudiantes tengan la mejor oportunidad de estudiar no solo una formación teórica, sino con aplicación práctica y puedan producir trabajos maravillosos con esta tecnología. Usted ha hablado también acerca de la modernización de los pabellones, una nueva infraestructura para esta carrera y para otras. ¿Cuándo ya sería plausible esto? ¿Estamos hablando de un plazo tal vez, doctor? Mira, estamos construyendo la infraestructura del pabellón de la Escuela de Arte. Estamos construyendo ahorita el cerco perimétrico, ya tenemos un avance de 80%. Debemos entregar esta obra para el aniversario de la Universidad de Puno. Estamos construyendo la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable de la universidad para que todas las escuelas tengan el servicio de agua potable y saneamiento. Estamos trabajando el tema del proyecto de ampliación y mejoramiento de la fibra óptica para que la universidad tenga la mejor tecnología e internet de alta velocidad y estamos instalando Wi-Fi e internet 5G para el acceso de todos los estudiantes, de los docentes e internet tenga en toda la universidad, no solo en las aulas, en los laboratorios, en la biblioteca, sino en todo el campus de la universidad. Finalmente, doctor, una reflexión, entendiendo que usted ha sido docente de esta escuela profesional, lo importante que es la comunicación en esta sociedad, en estos tiempos, doctor. Es muy importante la comunicación y por eso también, para dinamizar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la comunicación para toda la región de Puno, vamos a hacer la reingeniería de televisión universitaria y radio universidad. Estamos adquiriendo un transmisor para radio AM de 10 kilos para que tengamos un medio de comunicación, Radio Universidad, al servicio de toda la región de Puno y así vamos a contribuir con el desarrollo y el futuro de la Universidad Nacional de Altiplano. Doctor, muchas gracias. Bueno, declaraciones del doctor Paulino Machaca Ari, rector, para los diferentes medios de comunicación que se han dado cita el día de hoy, mientras continuamos con esta visita in situ, visita guiada a los diferentes laboratorios de ciencias de la comunicación. Seguramente para la alegría de los cientos de estudiantes de los diferentes semestres académicos que se vienen dando cita a esta importante actividad. Bueno, de esta manera vamos llegando a la parte final de esta transmisión en vivo, ahí conjuntamente con nuestras autoridades, visitando uno a uno de los laboratorios correspondientes el día de hoy. Somos una Puno, alma mater de los puneños, un día
como repetimos, histórico para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social. Nosotros también estaremos llevando más adelante un reportaje completo acerca de todos los equipos adquiridos por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, una gestión también que lo encabeza el doctor Paulino Machaca Ari en su calidad de rector y también docente de esta importante escuela profesional, el doctor Mario Cuentas Alvarado, su calidad de vicerrector académico también, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Todos ellos trabajando por el engrandecimiento y el desarrollo integral de toda la Universidad Nacional del Altiplano. Mientras nosotros continuamos visitando uno a uno de los laboratorios, aquí podemos apreciar los diferentes laboratorios de fotografía, las modernas computadoras que se han entregado, todas ellas con características exclusivas para lo que respecta los talleres, los diferentes talleres. Aquí podemos apreciar los talleres de fotografía, seguramente ahí con los equipos modernos, ¿no? Bueno, por ahí decían cuánto hubiéramos querido tener estos equipos cuando éramos estudiantes de esta escuela profesional. Sin embargo, pues la formación de futuros profesionales requieren de esta tecnología moderna, tecnología de punta que esté al acorde de la formación profesional de nuestros estudiantes. Ahí podemos apreciar las modernas computadoras, seguramente con tarjetas de video, tarjetas de audio a la altura, pues, de la tecnología. Podemos apreciar también algunos trabajos realizados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. De taller, modernas instalaciones que también son parte de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Ahí estamos ingresando a los diferentes laboratorios. Ahí también los jóvenes estudiantes ya haciendo uso. Ahí podemos... Ahí podemos apreciar ya los estudiantes, ya van haciendo uso de estos equipos. Dicho equipamiento tecnológico servirá para que los estudiantes logren alcanzar sus competencias profesionales, desarrollando prácticas de producción en las áreas de comunicación para el desarrollo, periodismo, diseño gráfico, radio y producción audiovisual, tal y como lo establece su plan de estudios. Cabe resaltar que dicha inversión en tecnología supera los 4 millones de soles y es una de las inversiones más importantes en la actual gestión universitaria. En otra información, la Universidad Nacional del Altiplano viene organizando el 8º concurso Sicuris Universitario en homenaje al 62º año de reapertura institucional. Dicho evento se llevará a cabo el próximo 28 de abril y tendrá un recorrido por las diversas calles y avenidas de la ciudad de Puno. El evento congregará a los estudiantes y docentes de las 35 escuelas profesionales quienes ya vienen llevando a cabo los ensayos respectivos. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Radio Universidad. Bien. Ahí podemos apreciar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación que ya vienen dando uso eficiente a estos equipos de laboratorio, seguramente el taller de radio. Podemos apreciar conjuntamente también a los muchachos haciendo uso de las diferentes consolas, las diferentes plataformas digitales, los switchers, ¿no? Que respecta a todo lo que es el área de producción radial, el área de radio. Ahí podemos apreciar esta cámara de simulación de un medio de comunicación radial con equipos, como lo repetimos, de alta complejidad, sumamente modernos. Bueno, es una alegría para todos los que formamos parte de esta gran escuela profesional poder ver a los futuros profesionales de la comunicación ya en las prácticas que lo que respecta la formación profesional de la comunicación social. Contribuyendo al desarrollo de su comunidad y el país en su conjunto. Invitamos por favor a los alumnos puedan tomar lugar en esta ceremonia principal de entrega de laboratorios. Son 11 los laboratorios de televisión, estudio de grabación, producción fotográfica, producción audiovisual y fotográfica, de prensa, comunicación para el desarrollo, laboratorio virtual de publicidad y laboratorio de diseño gráfico. A continuación vamos a presentar y vamos a invitar en las palabras de agradecimiento al estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, a Judith Vanessa López Cari, en representación de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, a quien recibimos con fuertes palmas.
Muchas gracias. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Viene, señor rector de vuestra casa de estudios, doctor Paulino Machaca Ari, vicerrector académico Mario Cuentas Alvarado, asimismo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos referimos al doctor Félix Huanca Rojas, asimismo a vuestro director de estudios, ¿no? Al doctor René Vargas Irure, el jefe de departamento, doctor Elandic Vera Vera, a los queridísimos docentes, personales administrativos y asimismo a todos ustedes, queridos compañeros. Tengan ustedes una extraordinaria tarde. Permítame presentarme. Mi nombre es Ñoca Sutimi, Judith Vanessa López Cari, Ñoca Yachacashcani, Yachayhuasipi, Universidad Nacional del Altiplano Nizca, Ñoca Kurchashani, octavo semestre Nizca, Ciencias de la Comunicación Social, Yusulpay. Bien, mi nombre es Judith Vanessa López Cari, estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, como todos ustedes. Asimismo, tengo el grato honor de estudiar en esta casa de estudios, voy cursando el octavo semestre. Bien, primeramente quiero agradecer a nuestro Creador Omnipotente por darnos salud, bienestar y poder estar presentes gozando de este día tan importante para todos nosotros los comunicadores y futuros comunicadores. Asimismo, quiero agradecer a los miembros de comisión por la adquisición de los equipos y, cómo no, a la subcomisión de compra de equipos, ¿no?, a cargo de los docentes que han hecho lo posible para adquirir los mejores equipos por el bien de todos nosotros. También a todos los que han hecho posible para contar con estos equipos, que serán de gran ayuda para nuestro aprendizaje y desenvolvimiento, con el fin de ser grandes comunicadores y ser futuros líderes y lideresas del hoy y del mañana. Asimismo, quiero agradecer a todos ustedes por la presencia y la cita que se han dado el día de hoy. Agradecer rotundamente a vuestro rector y a todos por darse cita el día de hoy y cumplir el sueño de todos nosotros, ¿no? Esperemos que seamos grandes comunicólogos, que demos todo lo mejor de nosotros y hacer quedar bien en alto a nuestra querida escuela. Acompáñeme con un viva. ¡Viva la Universidad Nacional del Altiplano! ¡Que viva la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social! Asimismo, vivamos todos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy bien, muchas gracias a Judith Vanessa López Cari. A continuación, para el brindis de honor, vamos a invitar al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo recibimos con fuertes palmas. Doctor Paulino Machaca, rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Félix Huanca, decano de la facultad, autoridades de la Escuela Profesional, colegas presentes, queridos estudiantes, público que nos acompaña. Un grato motivo el reunirnos hoy en esta mañana tan calurosa, con un proyecto que tengo entendido ha demorado varios años ya en su ejecución, pero que al fin ha llegado a su culminación. Han presenciado una cantidad de equipos considerable y equipos que implementan pues laboratorios que yo espero que sean de beneficio para todos ustedes, señores estudiantes, en los cuales esta escuela profesional de esta labor de comunicación, ¿no?, que debe bien en alto a todos los estudiantes de nuestra Casa de Estudios y que les saquen el mayor provecho posible. Desearles éxitos a la Escuela Profesional, éxitos a todas las autoridades, a la comisión organizadora, a la comisión de ventas, perdón, de compra también, que ha hecho posible este anhelo que tenían docentes y estudiantes. Y quería pedirles que me acompañen con un brindis, ¿no?, por esta, con tan bello motivo. Salud, felicitaciones y éxitos para todos ustedes. Salud.
Muy bien, damas y caballeros, de esta forma concluimos con la presentación de los equipos adquiridos en el marco del proyecto IOAR, adquisición de equipos de laboratorio en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Hecho histórico que sucede por primera vez en la historia de la región de Puno y, por supuesto, de nuestra alma mater. Fotografía final de este hecho tan importante en la historia de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. A ver, pedimos por favor puedan acomodarse todos para la fotografía oficial. Y les pedimos también a los estudiantes puedan permanecer para ver si hacemos una segunda vista fotográfica y poder tener una foto del recuerdo. Muy bien. De esta forma, nosotros hemos concluido. Muchas gracias. Tengan todos muy buen día.